Segovia se prepara para uno de los acontecimientos más esperados de todo el año, las fiestas del barrio de San Lorenzo, unas fiestas que se presentan como siempre, con muchas ganas de pasarlo bien, de divertirse, de disfrutar, y en donde la crisis ha afectado de manera importante, donde han habido recortes en espectáculos y en la recaudación por parte de los bares de la zona. No obstante, el espíritu de estas fiestas puede con todo, y gracias a los más de 1000 peñistas y vecinos, harán de estas fiestas el gran espectáculo que son siempre. Unas fiestas que darán comienzo de manera oficial el miércoles con el tradicional desfile de peñas, pero que mañana martes tendrá su inicio con el pregón a las 8 de la tarde, en donde se presentarán al rey, reina y damas de estas fiestas. En cuanto a los encierros, se celebrarán 4 encierros nocturnos, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo a las 10 y media de la noche, con especial interés al de la jornada del sábado, pues será un doble encierro. El domingo, a las 12 de la mañana, los más madrugadores podrán disfrutar del único encierro diurno. Todo empieza a estar preparado y dispuesto para vivir entre los días 6 y 12 de agosto unos días de fiestas en el barrio de San Lorenzo a las que desde aquí os animamos a asistir.